Qui porte une salade froide, encore le trou des bois, une la vida rose. Qui regarde sur des toits, et encore si des sorts, une la queue de tosse. L'ordi du cerveau, du cerveau du poids. Garde l'issue, la demoutine. L'or du ciel, la fuite de proie, du sang de l'étroit, dit-elle la vue de rose. Hola. Hola, la Paris, la ciudad de l'amour. Quelle errance la de France. Hola, ¿qué pasa? Anda, que la que se lió ayer con la Torre Infiel. Ayer fui a ver el Parque de Europa, como muchas. Adivinasteis astutamente. Fui a ver el Parque de Europa y luego fui a ver, fui a ver el centro comercial Osiris. Bueno, fui a ver el Parque Europa, luego fui a ver el centro comercial este de Madrid, que dicen que es el centro comercial más grande de España. No sé si he dicho el nombre bien o me he liado, la verdad. Pero bueno, que fui al Parque de Europa, fui a ver el centro comercial que dicen que es el más grande de España, la verdad, muy guapo. Y luego fui a la feria de la Navidad, esta que hacen en Torrejón de Ardoz. Que nos cayó una de lluvia, madre mía, terminamos empapados, no, lo siguiente, porque por mucho paraguas, mucho gorro, mucho tal, estaba todo tan súper encharcado, aquello parecía un río, acabamos, vamos, llegamos a casa tiritando. Y nada, estando en el Parque de Europa, que es un parque que tiene varias réplicas de los monumentos más importantes de diferentes ciudades, tal y cual. Y cuando vi la Torre Eiffel, dije yo, mira, verás, dije, voy a sacar una foto con la Torre Eiffel, bueno, con la réplica de la Torre Eiffel desde lejos, y ya verás cómo más de una cae. Y efectivamente, ayer con eso se demostró que a veces, en ocasiones, por mucho que veamos las imágenes, por mucho que veamos los vídeos, se puede engañar a la gente perfectamente. Era como una especie de estudio, pues para que las infelicianas vean que no pueden creerse todo lo que ven, que no pueden creerse esa media hora de vídeo. Pero bueno, a veces, aunque las imágenes muestren la realidad, tampoco lo quieren ver. Pero que no estaba en París, obviamente. Los bizunes no me llegan para tanto. Los bizures no me llegan ni para sacar a las perras aquí afuera de casa. Estaba en Madrid, no estaba en París. Y fue por eso. Mucha gente picó, la verdad. Y decir a esa gente que decía, eso no es París, eso es Madrid. Ya. Respiren, inspiren, expiren. Inspiren, expiren. Ya sabemos que no es París, era Madrid, ya lo sé. De todos modos, yo sabía que alguien se acabaría dando cuenta y si nadie se hubiese dado cuenta, pues yo mismamente en el vídeo de hoy pues lo hubiese explicado igual. Y alguna persona se sintió súper enfadada, súper afectada por el tema de los bizunes. A ver, lo de los bizunes es una coña. Por todos esos bizums, todos esos ingresos que hacen a los infelices sin sentido ninguno. A mí nunca nadie me ha mandado ningún ingreso, ni me ha mandado ningún bizum. Y es que tampoco lo quiere, o sea, tampoco lo quiero. Desde el minuto cero, os digo que nunca voy a aceptar ningún ingreso de nadie, ningún bizum de nadie. Porque hay muchísima gente que lo necesita muchísimo más que yo. Anda que no hay asociaciones,
como Cáritas, como cosas de estas que necesitan el dinero mucho más que yo para las personas necesitadas de verdad. Pero si no creéis en esas cosas, acercaros a la protectora de vuestro pueblo, de vuestra ciudad, que también necesitan dinero porque tienen que encargarse de muchos animales. Y encargarse de muchos animales lleva un dinero. Eso sí, es una necesidad por hacer un bien. O incluso centros con personas discapacitadas, residencias, lo que queráis, lo que más os afecte. A quien le sobre el dinero, pues que se acerque a estos sitios donde lo necesitan de verdad y se lo den a esas personas. Porque gracias, iba a decir gracias a Dios, pero no, gracias a mí, que me lo curro, y gracias a mi familia, que se lo curra, a mí no me falta un plato de comida encima de la mesa. Nunca. Así que era una coña lo de los bizunes. No os enfadéis tanto. Dicho esto, dicho todo esto, y que no estuvo mal, lo de ayer de la Torre Eiffel, la verdad que un poquito daba el pego, Si no conoces el Parque Europa, la verdad que un poquito daba el pego, Tampoco sintáis unas ilusas las que os lo habéis creído, porque oye, si yo no conozco ese parque y me enseñan esa foto, oye, pues igual también caigo. Igual también caigo. Hay una que decía, no me cuadra esa Torre Eiffel. Normal que no te cuadre. Que mide 50 veces menos que la real. Así que nada, vamos con lo que vamos. Vamos con el vídeo, ¿vale? Pues nada, yo pensando que estos días, más que nunca, me está costando ver los vídeos infelices. Pues ver estos vídeos me parece súper aberrante y me dejan muy mal cuerpo. El negocio que se está haciendo con la pobre bebé, hasta el punto de darme asco. Pero no contenta con estas cosas, ahora coge y sube una historia a Instagram sobre el bullying. Ella, que es todo un ejemplo. Pues no sé cómo se llama a lo que ella, junto al zote de su marido, hicieron con Marianne, usándola como mofa en sus vídeos, riéndose de su aspecto físico en todo momento, usándola como bufón del canal, tirándole con la carretilla, haciendo comentarios despectivos para las risas infelicianas. Incluso recordaréis aquel capítulo en la casa del Zaka, donde Abel le estrella un huevo en la frente a Marianne, provocándola la risa del resto de los presentes. Y ella se permite hablar del bullying. Bueno, lo que nos faltaba. Encima usando una demagogia barata, o sea, impresionante, utilizando a la fallecida, ojo, a la fallecida Verónica Forqué. Los límites de la sinvergüencería infeliz cada vez te las pasa más límites. Es impresionante. Esta chica, por llamarla de alguna manera, no entiende ni sabe el significado de empatía. Usar a las personas es algo que ella siempre lleva presente. Y en este caso le ha tocado a la difunta Verónica Forqué. Es que es ya lo que me faltaba por ver, ¿eh? Lo que me faltaba por ver. La infeliz, dando lecciones morales y contra el bullying. O sea, parece que ya no se acuerda de cómo humillaba y ridiculizaba a Marianne, su amiguísima, en sus vídeos, para la risa de miles de personas, lucrándose con sus comentarios a Marianne, hablando sobre su sobrepeso. Que debía. Recuerdo que incluso una vez las seguidoras infelices machacaron con sus comentarios a Marianne hablando sobre su sobrepeso. Que debía comer, que no debía comer. Comentarios que a Marianne le afectaban, normal. Y que su amiguísima Carlota, profesional en borrar todos los comentarios que no le convienen,
Pues esos comentarios parecía que los disfrutaba. Pues nunca borró ninguno. Ninguno. Nunca se interpuso en esos comentarios. Y la cosa no se quedó ahí. Pues en el grupo de Telegram, el grupo tan famoso del que tanto hemos hablado aquí, allí también se le reía de ella lo que no está escrito, ¿eh? La insultaba, le faltaba el respeto y se mofaba de ella de una manera impresionante. Si Marianne hablase, si Marianne de verdad abriese la boca sobre todas esas cosas, más de una infeliciana fliparía. Vergonzoso que tú hables del bullying, vergonzoso que tú te lucres de esa manera de una difunta, y vergonzoso todo lo que haces desde que te levantas hasta que te acuestas. Dicho esto, voy con el vídeo de hoy que se las trae, ¿eh? Atención porque la señorita Carlota se ha permitido el lujo de hablar de la exposición a menores, ¿eh? O sea, no os perdáis lo de hoy. Y tenemos un nuevo capítulo de la aberrante telenovela. Sigue, sigue con la misma milonga de que el primer día no pudo tocarla, no sé qué, tal y cual, que no pudo sentirla, vamos, que sigue riéndose de la gente lo más grande, que dice que estos días no está grabando mucho. Menos mal que no está grabando mucho, ¿eh? O sea, si grabase mucho, yo no sé lo que haría, porque sin grabar mucho, hemos visto a tu hija en la incubadora, a un bebé en la incubadora, grabándola, sin escrúpulo. Hemos visto, sin grabar mucho, una madre irresponsable y con cero empatía, lucrándose del negocio de hacer una novela con su bebé. O sea, sin grabar mucho, sin grabar mucho, hemos visto a un padre que ni es persona, ni padre, ni es nada. Hemos visto a una abuela no farmacéutica, igual de responsable que la madre, y que nos ha dejado ver que más que nunca, de dónde vienen los genes de la infeliz. La verdad que sin grabar mucho incluso también habéis pasado todas las legalidades del hospital, incluso poniendo verde al personal médico con acusaciones asquerosas, ¿eh? No sé si estáis escuchando la lluvia, madre mía, la que está cayendo. Nunca ha llovido en Daimiel, está cayendo ahora lo que no ha caído nunca, que también os digo, viene muy bien, ¿eh? Porque las tablas de Daimiel están más secas que el parto de Carlota. Menos mal que no ha grabado mucho, ¿eh? Que si hubiese grabado mucho, yo no sé hasta dónde hubiésemos llegado, ¿eh? O sea, dice ella que el resto se lo guarda. O sea, como la primera vez que ha tocado a Kenia. O sea, está diciendo que se guarda el grabar la primera vez que ha tocado a Kenia, pero si lo has grabado, ¿cómo que te lo has guardado? Pero si lo has grabado incluso poniendo musiquita triste de fondo para ablandar las carteras infelices. Y digo las carteras porque el objetivo de ella no es ablandar los corazones infelices. Eso le da igual. Lo que ella quiere es ablandar las carteras infelices. Y es que habla de no tocar a la niña por el tema de la higiene, las bacterias, etc. Hombre, pues no te vi decir lo mismo cuando llegó la abuela de la criatura que llegó de la calle y sin lavarse las manos y sin ponerse la mascarilla tocó y cogió al bebé. Se nos pone a llorar a cámara, ¿eh? Vaya, de viernes, ¿eh? De viernes se pone a llorar a cámara. Es viernes y las llaneras lo saben. Y ya sabemos, llaneras, lo que pasa los viernes, ¿no? Los viernes toca drama. O sea, impresionante. No llora, seguramente el resto del día
y llora cuando tiene la cámara grabando, ¿eh? Y dice que no quiere llorar, no. Y por eso te grabas, no te jode. No sé por qué, no sé por qué, si limpia los ojos, si no caen gotas. De todo el mundo es sabido lo secas que son las lágrimas de cocodrilo. Que dice ella que se siente como si hubiese venido de una guerra. Madre mía, que has parido, que no te han amputado las extremidades. Jesús, qué dramatismo en viernes, ¿eh? Siempre es lo mismo, ¿eh? ¿Qué pensarán las miles de mujeres que han parido con varias cesáreas, ¿eh? Mismamente mi madre, dulce para algunas. Mi madre parió 5 veces y de los 5 hermanos yo fui el único en tocarle el chichi con las orejas. El único. Lo demás fue por cesáreas. 4 cesáreas. Y ahí la tienes, bailando en las mejores discotecas con 58 años. Y claro, esta mujer, por parirme una vez, parece que ha estado en Vietnam. Si es que no me fastidie. Que dice que hay cosas que le encantaría compartir con sus seguidoras, pero que no lo va a grabar. Pero si ya las has grabado, desgraciada. Si las has grabado en la incubadora, ¿qué me estás contando? ¿Qué me estás contando encima de que no la vas a grabar dándole el pecho? Pero es que es más, mirar si es tramposa y engañadora que dice que no la va a grabar dándole el pecho. Pero ¿dónde y qué hacía cuando grabó el vídeo en el que se vio a Kenia por primera vez, efectivamente, dándole el pecho? ¿Qué dices entonces? O sea, impresionante. Y hay un cortecillo ahí porque entra en escena el padre de la criatura, don Abelino, pan y vino, y la abuela, la no farmacéutica, que nos cuenta que vienen de inscribir a la niña. Y el diálogo entre ellos es tan surrealista sobre el nombre de la niña que nos hace poner en duda de si vienen de inscribirla o de... vienen del mexicano. No sé. Dice Abel y la madre de Carlota que van a la policía a llorar para conseguir una cita temprano. A llorarle a la policía por el pasaporte. A llorarle a la policía, ¿eh? ¿Os suena esto de algo, infelicianas? Porque así lleva ya más de 2 años estas dos personas con vosotras, llorándoos para conseguir las cosas. Que yo me pregunto, si estos dos están por Ceuta de Picos Pardos de aventura, ¿qué familiar está en el hospital con Carlota? ¿El desaparecido Yalal? ¿El mexicano? Que por cierto, a Yalal no lo hemos vuelto a ver, ¿eh? O sea, se ofrece recompensa por encontrarlo porque ha desaparecido de una manera sin explicación y sin nada. A Yalal no lo hemos vuelto a ver. Desde las polémicas del primer vídeo y tal y cual sé qué, ha desaparecido. Y la conversación por la calle de la madre de Carlota con Abel me ha hecho gracia. Porque Abel va más empanado por la vida. Y digo empanado por no decir otra cosa, ¿eh? Pues mientras van andando por la calle, porque claro, van andando los dos chupando cámara, hablando los dos a la cámara, que ni se fijan por dónde vas, que llega un momento que la madre de Carlota, la no farmacéutica, pregunta: ¿vamos bien por aquí? Y Abel responde: pues no vamos bien por aquí. Van caminando, hablando a cámara, no se enteran ni dónde van, ni para dónde van. Y vuelve Carlota en escena. Carlota nos enseña el sacaleche. Muchas gracias. Nunca habíamos visto uno. Lógico también, ¿eh?, que nunca hayamos visto un sacaleches, ¿eh? Al ser la primera humana en la Tierra en parir,
Pues claro, nunca lo hemos visto. Y ojito a lo que suelta, ¿eh? Ojito a lo que suelta, ¿eh? Dice, si soy sincera, ¿sin qué? Pero tú sabes lo que significa ser sincera. Que si es sincera, le apetece grabar a Kenia 24 horas. Ya lo sabemos, Carlota. Eso ya lo sabemos, por mucho que intentes engañar a la gente. Ya sabemos cuál es tu objetivo, lucrarte este mes de diciembre. Pero es que ya ni se corta en decirlo. O sea, entonces, cuando se le llenaba la boca diciendo que la quería superproteger y todas esas cosas que decía ella de no enseñarla, ¿dónde ha quedado eso? O sea, hace unos días decías que la querías proteger y ahora, que si eres sincera, quieres grabarla 24 horas. Es que ya ni se corta en decirlo, ¿eh? Es que es aberrante todo esto, ¿eh? Lo que cuesta ver estos vídeos, ¿eh? O sea, y que hubiese personas que se lo tragaron aquello en su momento y la aplaudían por sus palabras de protegerla. ¿Dónde estáis ahora? ¿Dónde estáis ahora todas esas personas que le aplaudíais y que os creísteis que no se iba a lucrar con ella y que no la iba a enseñar y que no la iba a sobreexponer? ¿Dónde estáis? Que la quiere mostrar al mundo porque se siente feliz. Sí, vamos, se te ve una felicidad de haber sido madre. Que te sale la felicidad por todos los poros del cuerpo, ¿eh? Lo que en realidad quiere decir con estas palabras es que le jode que como la niña ha tenido problemas, no puede grabarla todo el rato. Que eso es lo que ella quería. Ella quería que las visualizaciones se disparasen al mostrar un súper precioso parto, increíble no sé qué, y lucrarse a costa de ello. En realidad le jode que ese parto que ha estado programando para explotar, el cual no le ha salido como a ella quería. Y ahí viene lo de siempre, ¿eh? Se pone a echar la culpa a los demás, al echar la culpa al resto, como siempre, dice que el mundo de internet es un poquito peligroso, que antes de que la niña nazca, la gente ya especula cosas malas sobre ello. No, no, mentira. La gente, lo único que ha hecho antes de que la niña nazca, es preocuparse por la irresponsabilidad de cómo estabas llevando tu embarazo, echándote en cara tu irresponsabilidad y apercibiéndote sobre lo que todo el mundo veía menos tú, porque te daba igual. O sea, es que por tu forma irresponsable de actuar en los 9 meses, mucha gente sabía que iba a haber problemas en ese parto, pero eso es culpa tuya por no llevar un seguimiento, por no llevar un control, por subirte a los tejados, por no comer bien, por coger todo el peso del mundo, por hacer muchísimas irresponsabilidades durante los 9 meses. No culpes al resto, porque esa gente que dices se ha preocupado por el bienestar del bebé incluso más que su madre. Pero atención con lo que viene, ¿eh? O sea, se va a permitir hablar de lo de exponerla, ¿eh? O sea, impresionante, ¿eh? Yo no lo entiendo, la verdad, que tenga los bemoles de hablar sobre esto, Que dice que ver a la Kenia tan indefensa, que exponerla en exceso le parece que no es bueno para ella. Pero si no has hecho otra cosa desde que ha nacido, ¿en serio está diciendo esto? O sea, impresionante, Pero si desde que ha nacido no has hecho otra cosa.
¿Pero a quién quiere engañar? ¿De quién se quiere reír? Es que es impresionante, ¿eh? Y porque no ha salido el parto como ella quería, ¿eh? Si no, hubiese mu sido muchísimo, muchísimo peor, ¿eh? Hubiese sido impresionante, ¿eh? O sea, hay que ser tramposa, mentirosa y todos los calificativos de ese tipo que te puedes llevar, ¿eh? O sea, dice que no quieres ponerla en exceso y la tía ha programado los vídeos del parto para comenzar en diciembre. Pero no quieres ponerla en exceso. Pero ¿cómo se puede tener tanta cara, eh? Es impresionante, ¿eh? Pero ¿no os estáis dando cuenta en este vídeo que está continuamente preocupada de no saber qué hacer para enseñarla a sus seguidoras, en vez de estar preocupada por el bebé? Está todo el rato, demostrando una vez más, y no sé cuántas van, que lo primero es el canal, luego ella, y luego ya si le sobra el tiempo, la niña. Lo estáis viendo, es que no lo digo yo, lo estáis viendo con vuestros ojos y escuchando con vuestros oídos, que es su máxima preocupación, estando en el hospital aún, y no es la niña. Asqueroso, ¿eh? O sea, me enerva tener que ver estos vídeos, pero tengo que hacerlo. Tengo que hacerlo por la causa. O sea, en fin, dice que es sincera con el corazón, ¿eh? Pero si tú no sabes lo que es eso, ni sabes qué es ser sincera, ni sabes qué es tener corazón. Y ojo a lo que opina ella de la exposición de los menores, ¿eh? Ojo, que se va a permitir el lujo de hablar de esto, ¿eh? Ojo, que dice que en su forma de verlo, la exposición de los menores no llega a ser mala en redes sociales cuando no es excesiva. ¿Pero qué dices? ¿Pero qué estás soltando por esa boca? Claro, robar un banco no es malo si solo robas uno. Y claro, no es malo traficar si solo te comes 61 bellotas y no 215. Pero ¿qué dices? La exposición de menores es siempre mala independientemente del grado con el que se haga. Que encima, en tu caso, es muy alto. Porque desde el momento uno de estar embarazada no has hecho otra cosa que hacer negocio con ese bebé. ¿Pero qué dices? Cállate. Cállate. Encima de hacer estas tonterías, por lo menos cállate. Me está indignando el vídeo de hoy más que nunca, ¿eh? O sea, ¿qué haces queriendo lavar tu imagen con todo lo que has hecho? Y lo que te queda por hacer, ¿eh? Porque no ha pasado ni un día que la vuelve a grabar en la incubadora, o sea, ¿qué haces? ¿Qué haces queriendo comer la cabeza a esas infelicianas que te lo han recriminado, ¿eh? Y en general, ¿qué haces? ¿En serio? No puede ser real que ella esté hablando de esto, ¿eh? Que dice que la exposición de menores no es mala si no es excesiva. Pero ¿cómo se puede decir algo así? Es impresionante, ¿eh? No puede ser real lo que estoy escuchando, ¿eh? O sea, esto no se puede quedar así, ¿eh? Me parece cachondeo. Cachondeo. Yo me vuelvo a París, que las cosas aquí están como están, la verdad. Lo que tenías que hacer, en vez de soltar tanta mentira y tanta tontería por tu boca, es dejar el móvil de verdad, vete, deja el canal una temporada, ya no te digo para siempre, que ojalá, pero no te lo digo, vete para una temporada y disfruta de la primera hija que has tenido en tu vida, que vida solo hay una y madre solo hay una.
Preocúpate por ella y no tanto por el canal al que das más importancia que a tu propia hija. Cumple con tu palabra y deja de lucrarte con esa niña y ya volverás. Pero déjalo. O sea, déjalo. Déjalo. Que es que no para de reírse de la gente, no para de mentir. Es impresionante, ¿eh? Que mientras dices que la quieres proteger, no has hecho otra cosa que lucrarte de ello, ¿eh? No has hecho otra cosa que lucrarte del nacimiento, ¿eh? Y deja de decir tonterías, que exponer a menores está horrible, independientemente de cuál sea el grado. Ni mucho ni poco. Es algo que no hay que hacer nunca. Y que si tú... Es que no sé ni qué decir, la verdad, porque si fuese verdad que ella lo ve así, pues llévalo a la práctica, porque está diciendo algo que luego es que no lo lleva a la práctica, ¿eh? O sea, si tú no lo has hecho más, si tú no lo has expuesto más, es porque no has podido, no porque no has querido. Es porque no has podido, porque eres tan sinvergüenza que tú lo que querías era grabar un parto súper bonito y me imagino que encima recomendada por tu maestra Antonia al poder. Sinvergüenza. Y todavía te permites decir que exponer a los menores no es malo si no es en exceso. No es malo y no es si no es en exceso. Cuando, por ejemplo, subes una foto al Facebook con tu hijo, subes una foto a Instagram con tu hija, te vas al mercado y subes una foto con tu hija comprando malacatones, o te vas de vacaciones y subes una foto con tu hijo en la nieve, esas cosas son las que son normales. Esos detalles son los que son normales. No subes una foto de vez en cuando con tu hijo porque estás orgulloso de lo que tienes, no lo que tú haces. Lo que tú haces es hacer negocio para un canal, para el beneficio tuyo económico, para el beneficio del canal, del nacimiento de tu bebé desde el primer momento de quedarte embarazada. Y yo diría que incluso antes de quedarte embarazada, porque tú misma decías que no te veías preparada para ser madre con una persona a la que dijiste ver o querer como a un hermano. Te quedaste embarazada por el beneficio del canal. Y desde el momento uno empezaste a hablar como los cuentos de Teo. Teo se va a excursión, Teo se va al colegio, pero tú usando la palabra embarazo. Embarazada en el zoco, embarazada no sé dónde, embarazada limpia una manta, embarazada con sardinas. Desde el momento uno empezaste a lucrarte de ese nacimiento. Y una vez que ha nacido, después de haber dicho que la querías proteger, no has hecho otra cosa que exponerla y encima, algunas veces, de una manera aberrante, pues la has grabado en la incubadora, que eso como madre debería avergonzarte, pero claro, a ti no te avergüenza porque no conoces la palabra de la vergüenza. Y esto es así. Lo quieran ver las infelicianas o no lo quieran ver las infelicianas, no puedes hablar de estas cosas cuando lo único que estás haciendo es hacer de la vida de tu bebé una telenovela para lucrarte por ello, ¿eh? Es que es impresionante, ¿eh? O sea, impresionante. Y aún así, con todo esto, que parece que no lo vemos todo el mundo, a veces yo creo que hay personas que estamos en un mundo y las infelicianas en un mundo paralelo, porque con todo esto, dos infelicianas han ido a ver a su ídola al hospital y a llevarles chocolatitos y cositas. Infelicianas, tenéis y tendréis lo que os merecéis, tiempo al tiempo, porque con toda esta basura seguís besándole los pies. Luego vienen los arrepentimientos y los lloros, cuando abrís los ojos y os dais cuenta que habéis enviado 100 y hasta 500 euros a una persona que realmente no lo necesitaba. Y sois vosotras las que alimentáis a este monstruo. Pero es que otra vez,
Después de decir todo esto, graba al día siguiente y otra vez vuelve a grabar a la niña en la incubadora. O sea, ¿no lo veis como soltando todo esto vuelve a grabar a la niña en la incubadora? O sea, esto es paripé, paripé. Pero un paripé vergonzoso. Vete a acostarte, Carlota. O sea, que te pones a decir tonterías de que la quieres proteger y al día siguiente vuelves a grabarla en la incubadora, ¿eh? O sea, es que te mereces que el hospital se entere de todo lo que estáis haciendo y de cómo estáis poniendo al personal médico de ese hospital. Te lo mereces, te lo mereces. Y ese hospital tiene página de Facebook, ¿sabes? Y no solo el hospital, sino no sé qué de los médicos de Ceuta tienen Facebook también. Y en Ceuta hay televisiones. Y en Ceuta hay televisiones con Facebook. Y en Ceuta hay periódicos que tienen Facebook. Te mereces que se enteren de todo lo que estás haciendo en ese hospital. Y más incubadora. Incluso la enfermera tiene que llamarle la atención porque la está grabando, pero se le ha olvidado ponerse la mascarilla, ¿eh? Poco les pasa. Y ahí vienen las lágrimas falsas de Abel. Que si las de Carlota son de cocodrilo, al menos sabe actuarlas por su carrera como actora. Ya sé que es actriz, antes de que me digáis nada. Ay, pero es que Abel, es que ni siquiera es finge. A ver, cuando Abel habla así, como que va a llorar, es que es hasta ridículo. Porque se le nota de lejos que es mentira. Y nada, ahí la vemos, enseñándonos la herida. Hasta que nos ha enseñado la herida, no se ha quedado contenta, ¿eh? Con sus puntos y todo. Que sí, que ya sabemos que te han hecho la cesárea, que ya sabemos que tienes una herida, que ya sabemos que tienes puntos. ¡Qué necesidad! ¡Guárdate eso! ¡Anda, chiquilla! ¡Madre mía! Ah, claro, y también nos tiene que enseñar el momento en el que se está poniendo hielo en el pezón, casi mostrando el pecho, ¿eh? Luego dice que a la familia de Abel y Abel esto les da igual. Tururú, no te lo crees ni tú. Y termina hablando y mostrando a la niña otra vez, ya en el chabolo, en la cama del chabolo con el bebé, y sí, confirmando, por si alguien tenía alguna duda, que se la ha llevado al chabolo. Y quejas, más quejas del hospital, vaya, que si se van a enterar en el hospital, no sé qué, tal y cual. No, si enterar, se van a enterar. Ya te digo yo que se va a enterar todo Ceuta de la telenovela que habéis hecho con vuestra hija y de cómo habéis puesto al personal médico. Te digo yo que se van a enterar. Ah, por cierto, ella despide el vídeo desde la cama de chabolo con su hija a las 5 de la mañana, diciendo que está sola, que Abel no está ahí, ¿Dónde está Abel a las 5 de la mañana? Y no me digáis que ha ido a mear porque vuelve a grabar a las 7 menos cuarto y sigue sin estar Abel. Y ahí es donde dejo la pregunta de hoy. Llaneras, escuderas, infelicianas, toda la que queráis responder. ¿Dónde se mete Abel toda una madrugada mientras deja sola en una chabola a los pies de la montaña con perros asesinos y vecinos locos a su mujer y a su hija? ¿Dónde está Abel? Y se me olvidaba. Ir preparando las carteras infelicianas, que ya ha dejado un comentario en su vídeo de hoy, la propia infeliciana, diciendo que llueve mucho y que es una lluvia peligrosa, le llama, que destroza su casa. O se está pidiendo
un tejado nuevo. No es por nada, de nada. Ya os traduzco yo ese comentario. Se está pidiendo dinero para arreglar el tejado porque tanto gasto y tanto tal, pues ya no les queda nada y tenéis que, venga, infelicianas, que llega Navidad y los infelices necesitan arreglar el tejado, Perros asesinos, vecinos locos. Y ahora también una lluvia peligrosa y Abelino sin pasar las madrugadas en casa. ¿Dónde te metes? Abelino. Muchas gracias por estar ahí como siempre. El día después de estar en París. Y como siempre os digo, nos escuchamos, nos leemos, debatimos y bailamos. Chao, 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 chao.